es que no tengo dinero. Solo 5 quetzales que una hermana me dio de diezmo. Pero Dios proveerá. Aleluya. Hola. Qué desgracia de hombre. Sinceramente ni para eso servís, ¿no? Mira el reloj, míralo. Para eso lo cargas, no cargas por gusto a esa cosa. ¿No te gustaría casarte conmigo? Porque la verdad es que estoy enamorado de ti. Siento como que nuestra relación ha estado muy bien. Otra vez, ay no, lo mismo. Yo no estudié para ser cholera, fíjate, para estar de ama de casa. Yo te dije que me dejes en paz. Siempre salís con lo mismo, que yo soy una mala mujer, que yo no te atiendo y sos vos el que no cumplís como hombre. No, déjame en paz, ya me ataste, siempre la misma historia. ¿Qué estás jugando con mis sentimientos? Jamás sabía eso, ¿cómo se te olvidó de algo? Bueno, mejor me quedo en el paro. Yo he trabajado lo suficiente para estar ocupado en reuniones, que lo hagan los líderes. La mera verdad es que pasa, padre. Si te contaba, tengo problemas en la casa. Me dejo la mujer. Número 2, él está dispuesto siempre a ayudar a todo aquel que quiere. Sería un gusto tenerte en casa. La única, o sea, este pueblo está lleno de iglesias. Pues yo siempre, hermano, ahí siempre visitando enfermo, orando. Bueno, yo le bendiga, gusto. Un placer. Me va bien y siempre se sigue la bendición del Señor. Yo voy a atender aquí siempre. Bueno, gracias. Mucho gusto. No, hombre, si viera todo lo que tengo que contarles. Compré unas casas ahí en el medio centro. Que ha recibido y me siento muy feliz. Y si el Señor aún todavía no ha venido, es porque usted todavía no le ha aceptado a él. Pero negocios son negocios. Pero yo tengo una grande necesidad y mi situación es desesperante. Hijo, por favor, te pido que me ayudes en este momento, que me eche la mano. Pase feliz día. Que agradezca que no lo he metido a un asilo de ancianos. Realmente ya tendría todas las tierras y hasta la casa.